En mi caso, como no es la primera vez que he desmontado el faro para poder acceder a la carga del aire acondicionado, ya le he colocado un poco de vaselina para que salga suavemente y con soltura la próxima vez que lo desmonte, como es ahora. Tal como veis, este es el misterio que tiene el faro, el enganche que tiene por la parte interior, que aunque quitemos los tres tornillos de la parte superior y lateral, el enganche nos sigue sujetando el faro e impide que el mismo salga, por lo tanto tenemos que moverlo un poco lateralmente y estirar hacia el frontal para poderlo sacar. A la hora de volver a montarlo, os recomiendo colocar un poco de vaselina o grasa, entrará mucho más fácilmente y lo podéis conectar buscando el eje de la pieza de plástico. Espero que os sirva de ayuda, ya que he visto que no había ningún vídeo sobre el desmontaje del faro del Ford Fusion, un coche que ya tiene unos cuantos años, pero que bueno, siempre es interesante ver cómo se desmontan las cosas. Un saludo para todos.